Buenas tardes. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y la Comisión Organizadora de Rumba Perumín, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy. Antapacay, modelo de gran minería y desarrollo sostenible. De la empresa Compañía Minera Antapacay, a cargo de nuestro expositor, señor Artemio Pérez Pereira. Artemio Pérez es economista con maestría en resolución de conflictos y mediación, máster en gobierno y desarrollo local, máster en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa, con amplia experiencia en proyectos de desarrollo territorial, con más de 15 años en cargos gerenciales en gestión social en industrias extractivas. Actualmente es gerente senior de gestión social y asuntos. Institucionales de Antapacay. Adelante, señor Pérez, puede iniciar su presentación, por favor. Buenas tardes, con todas y con todos. Agradeciendo esta ventana de oportunidad para eh, exponer la experiencia que tenemos, en, que estamos construyendo en Antapacay. Por favor, si pueden poner la presentación. Antapacay es una empresa que está situada en la región del Cusco. Por favor, podemos seguir la, la siguiente, siguiente slide. Eh, es una empresa situada en la región del Cusco. Es uno de los principales productores de, de cobre en el, en el, en el Perú. Está ubicada en la provincia de Espinar, por favor. Eh, está ubicada en la provincia de Espinar. De allí este, nuestros productos salen hacia el puerto de, de Matarani. Espinar es una provincia que tiene aproximadamente 69 mil habitantes. Su capital es Yauri, una, la ciudad que más está creciendo en, en las zonas altas del Cusco en los últimos años. Tenemos allí 79 comunidades campesinas y 8, 8 distritos. La unidad minera está a aproximadamente 8 kilómetros de, de la capital de la provincia. La siguiente, por favor. La siguiente slide, por favor. Eh, Antapacay inicia sus operaciones en el año noviembre del año 2012. Próximo año vamos a cumplir 10 años, pero es una continuación de una de una unidad minera anterior que era eh, Tintaya. Eh, justamente opera con tanto con la planta concentradora del de antiguo Tintaya como con su nueva planta eh, concentradora. La mina cuenta con recursos que superan los mil millones de toneladas de mineral con una ley de 0.49%. Contamos con reservas para 20 años de producción aproximadamente. Tiene 2 eh, PIB en, esto, en estos momentos en, en producción. La siguiente, por favor. Contamos con altos estándares para el cuidado del medio ambiente. Es una zona donde hay mucha vigilancia ciudadana y por supuesto también este, muchos mitos que se han ido creando en los últimos años y hay que trabajar para disminuir eso. Cumplimos las normas y los estándares exigidos por la legislación peruana y somos continuamente supervisados y fiscalizados por el Estado. Eh, contamos con una certificación del ISO 14001 de la de gestión ambiental. Estamos en estos momentos reutilizando el 79% del agua empleada para, para la operación. Y el plan de cierre de Tintaya tiene un muy buen avance. Estamos al 81%, ya se han recuperado 567 hectáreas de terrenos eh, que tienen en estos momentos cobertura vegetal. Y se continúa con ese trabajo de cierre de minas. Continuamos, por favor. La siguiente. Eh, nosotros pensamos, creemos y trabajamos por ser perseguidos y, y realmente ser el principal aliado del desarrollo sostenible de la provincia de Espinar, la provincia en donde operamos. Sigamos. La siguiente. Por favor, la siguiente. La siguiente slide. Y, ¿Cómo contribuimos al desarrollo? Tenemos retroceder, por favor. Eh, tenemos, ¿no? Primero, generando empleo. Actualmente empleamos a cerca de 5000 mil personas. En la operación minera, de eso un poco más de 2.000 provienen de nuestra, de nuestra zona, son gente de espinar. Esto representa el 40,5% de nuestra fuerza laboral. Por otro lado, eh, tenemos un plan de, de desarrollo de proveedores locales, esa apuesta continúa. Pensamos que aún existen oportunidades allí. En estos momentos trabajamos con más de 50 empresas locales. El año 2020, pese a ser un año muy duro para la industria y eh, para la unidad minera, se logró facturar 133 millones de soles, o sea, lograron facturar las empresas locales 133 millones de soles. Y si contamos desde el 2015, las empresas locales han facturado 869 millones de soles. Son recursos que tienen un efecto multiplicador en, en el territorio porque eh, dinamizan la economía local y van fortaleciendo eh, empresas que prestaban servicios menos sofisticados y cada vez van prestando servicios más sofisticados. La, el siguiente slide, por favor. Generamos ingresos y regalías a, a través de nuestros impuestos. Desde el año 2013 hasta el año 2020, eh, hemos pagado al Estado un poco más de 688 millones de dólares de, de impuesto a la renta. La empresa es responsable y respetuosa de las normas y mantiene al día sus contribuciones por los diversos conceptos aplicados al sector minero. Por regalías mineras desde, desde el año 2013 a la fecha se han aportado un poco más de 228 millones de dólares. Y en cuanto al impuesto a la renta, eh, ha permitido que llegue a la región Cusco, eh, en general para el gobierno regional y para los municipios, 344 millones de dólares por concepto de canon minero, fondos que son invertidos. Por los gobiernos locales y por el gobierno regional del Cusco. La siguiente, por favor. Eh, nuestro trabajo en, en, en responsabilidad social, ahora se le está acuñando el concepto de rentabilidad social, entendido eh, como la forma en que contribuimos a dinamizar la economía del, del territorio. Eh, en este sentido, tenemos tres mecanismos de inversión en Antapacay, con participación activa de las autoridades y representantes de las comunidades. Eh, un, un, uno de, esos, de esas modalidades es el convenio marco, que es un aporte de hasta el 3% de nuestras utilidades. En proyectos de desarrollo para la provincia de Espinar y sus, la provincia y sus ocho distritos, el mecanismo de aplicación de este fondo es altamente participativo. Se tiene un comité de gestión del convenio marco en donde participa la sociedad civil organizada, los municipios distritales, la municipalidad provincial y la compañía. Desde los inicios del convenio Marco hasta la fecha se han aportado 420 millones de soles y se han desarrollado más de mil proyectos eh, en beneficio de la población de Espinar. El, el otro, la otra modalidad son los convenios y acuerdos directos o iniciativas que, que desarrollamos. Durante el año 2020, eh, a través de este segundo mecanismo hemos invertido 25 millones de soles en diversos proyectos en las, en las comunidades. Y en cuanto a obras por impuestos, que es el tercer mecanismo, es un mecanismo que estamos recién eh, iniciando, pensamos que tiene un alto potencial en el futuro para eh, incrementar la inversión pública. Y acercar tempranamente nuevos servicios públicos a la, a la comunidad. Hasta ahora hemos, en, en, el, el año pasado se han hecho estos cuatro proyectos por 32.6 millones de soles. Avanzamos a la siguiente. Nuestra rentabilidad social permite atender sectores claves para el desarrollo, como es la salud la educación, el desarrollo económico productivo y crecientemente estamos invirtiendo en lo que es infraestructura hídrica, que es un tema eh, crítico en la zona. En educación, para referirnos solamente a algunos, algunos proyectos, tenemos un, un proyecto grande que es el CRE, que es la Central de Recursos Educativos Especiales de Espinar. Se ha hecho una inversión a lo largo del tiempo de error de 15 millones de soles y se empezado a ver los resultados últimamente e impacto. Eh, pensamos que este proyecto ha contribuido fuertemente a, a que los alumnos de Espinar logren el primer lugar en matemática y segundo lugar en comprensión lectora a nivel de la región Cusco. La medalla, la medalla de oro, plata y bronce en la Olimpiada Nacional Escolar en, de Matemática. La, es la tercera provincia con mayor número de ingresantes al COAR. Eh, en función a este programa, ahora el gobierno regional del Cusco lo va a replicar. Se está haciendo un, un CRE regional. Justamente eh, el día 23 van a estar visitando uh, la experiencia de Espinar. Un programa de capacitación para empleo. Tenemos ahí un programa abierto de capacitación anual para empleo, mejoramiento de infraestructura, escuela móvil para zonas rurales. En cuanto a salud, eh, se ha contribuido con la construcción del hospital de Espinar, con una inversión de 8.2 millones de soles. Equipamiento de un área diferenciada para, para COVID, equipos médicos y de laboratorio permanentemente se se apoya con, con, con estos equipos. En cuanto a desarrollo económico y productivo, tenemos un megaproyecto que se llama PLAGME, que es la planta de lácteos de Espinar. Ahí se hizo una inversión de 8 millones de soles, es una planta única en la región, beneficia a más o menos 400 productores de leche. Eh, en el 2019 fue premiado con un proactivo. Y durante la pandemia, este proyecto ha tenido algunas dificultades porque se produce queso y se vende, se vende leche. Esperamos que el próximo año recupere el ritmo que tenía eh, en cuanto a rentabilidad económica. Filasac es una planta de fibra de, de lana en espinar. Espinar es eh, el inicio de, de la planicie que se va hacia el altiplano y es una zona propicia para los camélidos sudamericanos. Entonces, esta planta eh, acopia fibras y este también busca transformar esas fibras. En cuanto a infraestructura hídrica, eh, se ha apoyado con, con proyectos de irrigación, eh, eh, se tiene una buena cantidad de hectáreas irrigadas en la zona. Eh, se ha apoyado la ampliación de la capacidad de tratamiento de agua potable para, para Espinar, que es un tema crítico. En estos momentos en nuestra cartera de ahora por impuestos está la ejecución del, del agua y saneamiento integral de Espinar. Estamos en, en, una, en la fase de revisión del, del expediente técnico. Y ese proyecto está por el orden de los 170 millones de soles que serán ejecutados a través de horas por impuesto con el Ministerio de Vivienda. La siguiente. Bueno, aquí existen algunas fotos de los, de los proyectos. No me voy a detener aquí, por favor, continuemos. La empresa ha tenido una, una respuesta muy importante en cuando se presenta la crisis del, del COVID-19. Creo que en ese momento eh, era un momento importante para que nos hiciéramos presente y ayudáramos a resolver los problemas de la crisis sanitaria en la provincia y en la región. Es por ello que se desarrolló todo un programa y aún continuamos en estos momentos desarrollando actividades con el gobierno regional del Cusco y con la provincia de Espinar, tanto para, el, al principio fue para la, la contención, para el tema del conocimiento de la, de la, de la pandemia, eh, luego... La capacidad de respuesta de, de, del sector salud. Y ahora estamos eh, trabajando para que la vacunación llegue más rápido y preparando, apoyando al sector para que esté preparado si es que existiera una tercera ola. El siguiente slide, por favor. Ahí hemos apoyado hasta ahora con un poco más de 7 millones de soles, como les decía, en la fase preventiva enfocada en evitar la propagación del virus, en una fase más estratégica enfocada en fortalecer los servicios de salud pública provinciales y el de la región. Hubo un, un componente solidario enfocado en ayudar a la población eh, más vulnerable. Eh, la parte más sostenible enfocada en la reactivación económica se hicieron y aún se siguen haciendo varios proyectos que generen empleo en el territorio y de manera oportuna anticipándose a las necesidades. En estos momentos, como les decía, eh, tenemos aún eh, en ejecución varias act actividades con, la, con, con el gobierno regional y con la provincia espinal, Espinar orientado a acelerar el proceso de vacunación y a prepararnos si es que existiera una tercera ola. La siguiente. La siguiente, por favor. Y les decía que hemos apoyado también este componente de la, de la reactivación económica. Eh, buscando algunos proyectos que o apoyando algunos proyectos que generen empleo rápidamente que pongan recursos al bolsillo de la gente que había sido golpeada aquí existen algunos ejemplos la losa deportiva en Tintaya Marquiri que costó un millón cien mil soles salones comunales dos salones comunales que se hicieron también en sectores de Tintaya Marquiri con un millón cien mil soles un templo en Tintaya Marquiri por 490 mil soles, obras que eh, ya han sido entregadas en estos momentos a las comunidades. Continuamos. Eh, generamos oportunidades de desarrollo para los productores locales. Tenemos un programa de desarrollo económico que eh, Llega a 26 eh, comunidades en cinco distritos. Es un proyecto que, que tiene algunos años, que es revisado cada cierto tiempo. Este año estamos también en un proceso de revisión, redimensionamiento de la estrategia. Beneficia a 2.752 productores. Que conducen 1.337 unidades productivas familiares. Eh, se trabaja en el tema ganadero con inseminación artificial, instalación de, de arena forrajera o de otras variedades que dan en la zona. Y la inversión anual es un poco más de 8.8 eh, millones de soles. Continuamos. Para ir cerrando, una reflexión, eh, aquí hemos hecho un comparativo del índice de desarrollo humano, de la evolución del índice de desarrollo humano eh, de Espinar y de sus vecinos que no tienen minas. Canas es un vecino muy cercano y realmente está en un nivel... Bastante complicado es el, eh, la negrita. No ha pasado nada desde el año 2003 hasta el año 2019 prácticamente, ¿no? Un alto nivel de, de pobreza y de pobreza extrema. El segundo es Paruro. En Paruro actualmente existe un proyecto minero, pero está en fase de exploración inicial, el proyecto Asperoide. Ojalá que en algún momento se convierta en mina y pueda impulsar eh, hacia arriba eh, esta tendencia del índice de desarrollo humano. Está Chumbivilcas, que tiene algunas mejoras a partir del año 2013 hacia el 2019, como un efecto indirecto de las bambas. Mucha gente de esa zona fue a trabajar a las bambas y en todo ese, ese corredor, y también fueron a Halvey. Entonces, ahí eh, ha tenido un efecto importante en chumilucas, tanto Las Bambas como Jalde. Y encontramos a Espinar, que de todas estas provincias altas del Cusco, que, que históricamente han estado en niveles de pobreza, eh, encontramos a Espinar que va saliendo poco a poco, ¿no? Y llegar al, a, a, este, a punto 5... Sería lo ideal en los próximos 10 años. Ahí falta un, un impulso adicional. Pero a lo que, a la conclusión que voy, es que en estos, en estas zonas, a partir de los 3700 metros sobre el nivel, sobre el nivel del mar hacia arriba en nuestro país, ha sido siempre difícil eh, lograr el desarrollo. Es más, el informe de desarrollo humano del año 2019 eh, dice que los distritos conforme van subiendo eh, metros sobre el nivel del mar, va disminuyendo su índice de desarrollo humano. Y uno encuentra los hipos de, de cambio de esos distritos allí donde hay minería. Justamente estoy concluyendo una, una investigación sobre eh, tiempos de la minería en distritos eh, de zonas altas versus el índice de desarrollo humano. Y una de las conclusiones claras es eso, uno compara el índice de desarrollo humano allí donde hay una mina, con más de 10 años de presencia, ese índice de desarrollo humano se ha modificado positivamente y allí donde existen distritos sus distritos aledaños hay programas sociales del gobierno todos los esfuerzos muy poco se avanza porque el, la pobreza dura está en esos en esos espacios y se requiere de permanencia de programas que sean constantes que lleven tiempo del entendimiento de la lógica este, local y las minas tienen esa ventaja si es que tienen un enfoque de desarrollo territorial. Continuamos, por favor. Eh, desarrollamos proyectos para mejorar el acceso a servicios de agua. Habíamos, les había explicado que este es uno de los temas. Eh, relevantes en la agenda de desarrollo del territorio y pensamos que en los próximos 10 años va, tiene que ser un eje central eh, de inversiones eh, tanto del, del gobierno local, de la compañía, del gobierno nacional, ahora que existe en Espinar una, una, una mesa de diálogo, eh, creo que un consenso es y seguirá siendo. La inversión en eh, afianzamiento hídrico, en proyectos que, que, que doten de agua a la población, tanto para el consumo humano como para la producción. Estas son zonas que ya eh, están siendo afectadas por el cambio climático, la irregularidad del tiempo y, y debemos de encarar de manera conjunta una solución a los problemas que se van a presentar en el futuro. El proyecto de agua y saneamiento para Tintaya Marquiri este, está bien avanzado, esperamos inaugurarlo en el, mes, en el mes de noviembre, esto es con fondos directos de la, de la compañía. Eh, les había comentado del agua y saneamiento para Espinar, un, un proyecto... Eh, muy anhelado por la, por la población, que fue muchas veces este, ofrecida, ha tenido muchas dificultades, y hoy eh, Antapacaya ha decidido hacerlo bajo modalidad de obras por impuestos con el Ministerio de Vivienda, y estamos en la revisión final del expediente técnico. Esperamos prontamente anunciar. Eh, el inicio de esta obra. Todo depende de las gestiones que se hacen con, con el Estado. Y tenemos un, estamos desarrollando estudio para eh, poner agua y saneamiento este, en las comunidades del área, del área de influencia, ¿no? Bajo diversas modalidades de, de, de inversión lo que es este, los expedientes técnicos, estamos siendo con aporte directo en estos momentos. Eso es la, la, por favor, la siguiente, nuestro compromiso con el tema del, del agua. El siguiente slide, por favor. Eso es la, nuestra presentación, así que estaré atento a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Eh, no tenemos preguntas del público en este momento. No sé si desea añadir algunos comentarios adicionales. Es, es, para nosotros es eh, muy importante eh, en, en este momento eh, trabajar una agenda eh, de desarrollo para, para los próximos eh, años de manera conjunta con, con las autoridades eh, locales y con las eh, comunidades. Pensamos que eh, tenemos que mejorar eh, tanto la, la capacidad de, de inversión como la calidad de inversión del convenio marco. Eh, y de los fondos que llegan del, del canon minero. Pensamos que debemos estructurar en Espinar un plan de competitividad territorial de la provincia para posicionar a, a Espinar eh, como un hub ja dentro de ese eh, corredor económico que se está constituyendo en el sur de, del Perú. Espinar puede ser un buen prestador de muchos servicios para los proyectos mineros. Y el otro gran desafío es cómo mejorar el, el capital humano de la provincia. Esperamos establecer alianzas con Senati, con TECSUP, para tener su presencia en la zona, y capacitando a, a los jóvenes para que existan mano de obra calificada para los nuevos proyectos mineros en el sur del Perú. Gracias. Gracias, señor Pérez. Eh, tenemos dos preguntas en este momento. Eh, le informo también que su video, su cámara de video está apagada, por si gusta prenderla. Y la pregunta número uno es: ¿Cuál es la tendencia de inversión para los siguientes años? Pensamos que eh, vamos a continuar en el tema de educación eh, en los tres niveles. Eh, en estos momentos existe un, un, un proyecto por parte de, de la municipalidad provincial y toda la institucionalidad del territorio que aspiran a tener una casa de estudios superiores. Eh, nosotros tenemos ahí un proyecto que se llama ñaupa y de... De educación eh, técnica y vamos a establecer alianzas con CENATI, con CENCICO, con otras instituciones ahí, alianzas de largo plazo para tener una doble certificación y lo que es educación inicial y primaria. Educación va a ser un, seguir siendo un, una, un eje fundamental. Y en el otro lado, como decía, eh, en, en el tema hídrico, creo que existen también oportunidades para hacer alianzas proyectos multiactor dado que es eh, el tema hídrico es un tema crítico en toda en toda la provincia y no se ha conseguido eh, todavía estabilizar este el acceso tanto para la producción como para el consumo humano de, de agua en el medio está el, el, el desarrollo económico pero ahí hay un tenemos que conversar un, un poco más sobre el tema de lo rural versus lo urbano y saber eh, a dónde podemos poner los recursos que, que tengan más retorno social para la población. Eso es un desafío muy grande eh, eh, y que tenemos que conversar con las autoridades eh, de la provincia. Gracias. La siguiente pregunta dice. ¿Tienen algún sistema de control en tiempo real para el manejo de aguas? Si es para el manejo de aguas de la operación. si es para el manejo de aguas de, en general, no, no, no tenemos, ¿no? En la operación controlamos todo. Ok. La siguiente pregunta: ¿cómo se definen los proyectos que surgen a través del convenio Marco? Existe un, un modelo de gestión del convenio marco. Eh, primero eh, existe una, una, una tabla, una metodología para priorizar los, los, los proyectos eh, en función a ejes de desarrollo. Luego, eso es cruzado con, con el tema de los distritos para distritos y provincias para la distribución. De, de esos recursos una vez que se tengan la idea de los proyectos se, 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 se somete a, al, al comité de gestión y ahí es donde se hacen las primeras aprobaciones para hacer los expedientes técnicos eh, luego si salen viables los perfiles o los expedientes técnicos recién se hace el financiamiento de los de los de los de los proyectos es un proceso Altamente participativo. Sin embargo, creo que existen oportunidades para, para mejorar la asignación de los, de los fondos del convenio Marco. Eh, pensamos en los próximos años que deberíamos de pasar de pequeños proyectos, de medianos proyectos, a hacer este, proyectos más estructurantes eh, que cambien la dinámica del territorio donde los fondos del convenio Marco sirvan para apalancar recursos de otras fuentes, ¿no? Tantos estatales como de cooperación. Ahí tenemos un espacio para mejorar en el futuro. Muchas gracias. Eh, siguiente pregunta de Luis Enrique Uceda. Dice, el tema de empleo local es un tema crítico en todas las minas. ¿Cómo revertir la oportunidad para la mano de obra local versus la foránea? Eh, eso, como dice la misma pregunta, es un desafío en todas las, la, las unidades mineras. Antes las comunidades se contentaban con la mano de obra no calificada. Hoy, cuando las minas, bueno, al inicio se contentan. Una vez que las minas tienen 10, 15 años, eh, empieza a aparecer eso como. Algo insultante para las comunidades. Y ellos exigen ir hacia mano de obra calificada, hacia mano de obra eh, profesional. Por otro lado, en esas comunidades muchas veces la educación es de baja calidad o los ingresos económicos no permiten que salgan y estudien en otros lugares. No existe una oferta de buena de calidad educativa. Entonces todo eso se va complicando. Eh, lo que se, se está haciendo aquí es, tenemos un programa de becas eh, fuerte y eh, a través de ese programa de becas eh, hacemos que la gente del área de influencia directa acceda a eh, educación técnica de calidad y los mejores calificados ingresan a la compañía y los otros están en empresas especializadas. Sin embargo, creo que todavía, tanto en esta compañía como en las otras, existen ahí también oportunidades para, para mejorar la, 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 mano de obra, la mano de obra, local, este, calificar mejor la mano, de obra, la mano de obra local. Creo que los programas de formación laboral eh, tienen una alta rentabilidad social ya que el término está, está de moda. Creo que hay que seguir trabajando, debemos seguir trabajando en, en ese rubro. Nosotros tenemos un programa en estos momentos eh, muy fuerte de, de, de becas eh, eh, para educación técnica. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las actividades para el desarrollo de manejo de pasturas en las zonas altas? ¿Hay una escuela de proveedores de productores agrarios? Y eh, tenemos el programa que les había dicho el programa de desarrollo económico. Allí hacemos este una de las líneas, es el, el trabajo de la mejora de, de, de pastos eh, para la zona. Eh, es bastante complejo porque mejoras los, los, los pastizales, pero cada vez la presión sobre los suelos son. son son mayores, cada vez hay más personas sobre el mismo suelo y cada vez hay más animales sobre el mismo suelo. Eh, eso nos lleva a pensar si, si tenemos que seguir insistiendo en esas líneas o eh, parte de lo que estamos invirtiendo ahí con bajo retorno, le dedicamos a otras actividades que los jóvenes de esas comunidades están realizando en las ciudades. Esa es parte de la discusión actual en, en, en Antapacay. Y nosotros pensamos que tenemos que diversificar, que ya hay poco retorno con la inversión que hacemos en esas actividades tradicionales debido a esa relación crítica eh, tierra-hombre que se empieza a generar en los últimos años. Muchas gracias. Muchas tenemos gracias. otra pregunta. ¿Cuáles son los futuros proyectos de la transformación digital de la compañía? Eso no me eximo de responder porque no, no es mi especialidad. No no tengo esa información en este momento. Ok, muchas gracias, señor Pérez. Me indican que tenemos listo un video institucional al cual le vamos a dar. Gracias. Paso. Gracias por el video. Eh, por favor, señor Pérez, sus comentarios finales. Agradecemos la oportunidad para que nos han brindado para hacer conocer la experiencia de Andapacay. Pensamos que espacios como este nos, nos permite no solamente difundir lo que venimos haciendo, sino conocer también experiencias de... de otras empresas y de esa manera eh, ir haciendo, eh, expandiendo el conocimiento, porque necesitamos eh, en esta industria compartir más lo que venimos haciendo y aprender más rápidamente, fundamentalmente en el, en, el, en el tema social. Todos sabemos que esta es una industria que cuando crece a su alrededor, crece también la conflictividad y el gran desafío es cómo eh, convivir eh, con nuestro entorno de una manera eh, más armoniosa. No podría decir eh, sin conflictos, porque los, los conflictos son consustanciales al, al ser humano. A, aspirar a, a vivir sin violencia sí es sumamente importante. Aspirar a vivir dialogando para resolver las controversias. Eh, sí es importante y eh, convivir aportando al, al desarrollo territorial eh, es una manera inteligente de hacer minería y eso es lo que estamos haciendo en Antapacay. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y la Comisión Organizadora de Rumbo a Perú, le agradecemos por su participación en la conferencia del día de hoy. A continuación, invitamos a todos los participantes a nuestra siguiente conferencia que iniciará a las 15 horas y estará a cargo de la empresa EFC. Hasta pronto. Buenas tardes.